Los agentes de la patrulla fronteriza rescataron a once personas de Honduras y El Salvador, incluidos cinco niños, después de que el grupo intentara cruzar el río Grande. Al llegar a una isla en el río, el grupo encontró agua profunda y de flujo rápido entre ellos y la orilla norte. Los agentes que respondieron advirtieron al grupo que permaneciera donde estaban y que no intentaran cruzar el peligroso río después en la luz del día los operadores del border patrol maniobraron una embarcación hacia el grupo y los llevaron con seguridad a la orilla el mismo estaba formado por seis adultos y cinco niños con edades comprendidas entre los tres y once años de edad de igual forma, un ciudadano estadounidense fue descubierto transportando a 53 inmigrantes indocumentados hispanos asinados en su camión a más de 100 grados Fahrenheit. Agentes de la patrulla fronteriza en el puesto de control en la carretera interestatal 35 al norte de Laredo, en Texas, descubrieron al remolque trasladando al grupo de inmigrantes en la parte trasera del mismo el pasado martes. Durante la inspección primaria, un canino alertó sobre los olores de humanos ocultos dentro del remolque. En una segunda revisión por parte de los agentes se encontraron a los 53 inmigrantes provenientes de México, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras en su interior. En el momento de la detención la temperatura dentro del remolque se registró en 105 grados Fahrenheit, según informó la patrulla fronteriza. Todos los inmigrantes fueron evaluados y no requirieron atención médica. Todos, incluido el conductor, fueron arrestados y procesados en el lugar de los hechos. Por su parte, el vehículo fue incautado por la patrulla fronteriza. Este año fiscal los agentes del Border Patrol rescataron a más de tres mil extranjeros ilegales en situaciones que amenazaban su vida durante intentos de contrabando humano como el descrito anteriormente. Las duras condiciones de los contrabandistas los exponen a menudo a lesiones graves o la muerte. Trágicamente muchos han muerto mientras se los pasa de contrabando, tuiteó el agente jefe de la patrulla fronteriza a principios de esta semana. La semana pasada unos 26 migrantes fueron rescatados durante operaciones de contrabando de personas peligrosas. En un caso, un migrante fue encontrado encerrado en la caja de herramientas de una camioneta sin ningún medio de escape. Muchas vidas se han perdido en condiciones horribles causadas por los traficantes que encerraron inmigrantes en cajas de herramientas, maleteros y remolque de tractores, dijo Raúl Ortiz, agente de la patrulla sectorial del río a cargo. Con temperaturas superiores a los 100 grados y sin forma de escapar, esto podría haber terminado trágicamente. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com, somos tu voz y estamos contigo.